Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, José Luis Félix Chilavert fue una gloria de las porterías, el legendario futbolista paraguayo, elegido 3 veces como el mejor arquero del mundo, brilló especialmente en la década del 90 mientras jugaba con Vélez Sarsfield en Argentina. En ese club, el sudamericano se transformó en ídolo tras haber sido campeón del fútbol local, pero también, ojo, de la Copa Libertadores e incluso de la Intercontinental. Un trofeo que levantó tras vencer en una final al poderoso Milan de Italia. Increíble. Su figura también fue monumental con la camiseta de la selección, al punto que llegó a atajar en 2 mundiales, los de 1998 y 2002, tras haber sido distinguido por la IFFHS en el año 95, 97 y 98. Atención, como el mejor del planeta. Este es bueno. Todo esto sirve para contextualizar el nivel al que llegó Chilavert y el tamaño de su figura durante su carrera, en la que no estuvo exento de polémicas y de las que tampoco se escapa ahora a sus 59 años. Eso sí, tenemos que hablar del insólito ranking de Chilavert. Habla de Keylor Navas. Y es que por estos días Chilavert está en León, ya que fue galardonado con la inclusión en el Salón de la Fama del Fútbol, que se ubica en dicha ciudad mexicana, y allí, entrevistada por el diario Record, el paraguayo armó su top 5 histórico de arqueros mundiales. Dijo lo siguiente: para mí, los mejores porteros de la historia son Lev Yashin, Ladislao, el apellido es complicado, Mazurkiewicz, después Oliver Kahn, Manuel Neuer, atención, Memo Ochoa y Jorge Campos, dijo el guaraní, probablemente por congraciarse con sus interlocutores aztecas, pero al mismo tiempo no incluye a Keylor Navas. Incluye a 2 representantes de la CONCACAF y no incluye al 3 veces campeón de la UEFA Champions League con el Real Madrid. Para mí, una falta de respeto, sin duda. Chilavert, te columpiaste, no te enteras. Pero tú, ¿cómo lo ves? Te leo, evidentemente, en los comentarios y tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides dejar un gran like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y considera hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme y verás cómo a cambio de muy poco al mes nos estarás ayudando muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y ahora sí, me despido. Hasta el próximo vídeo.